Muy buenas noches, gente bonita de Transistor. Bienvenidos a este nuevo programa de La Alcaldesa Presenta. El día de hoy tenemos un par de carnales invitados que no han llegado a la otra parte, pero no tarda en llegar. El día de hoy tenemos un programa especial. A lo largo de estos últimos dos meses tuvimos a diferentes candidatos, a las diferentes a los diferentes puestos que se van a ofertar, por así llamarlo. Van a competir este próximo domingo 2 de junio. Y pasó por aquí Fernando Mercado, el señor Quijano, la señorita Daniela. Igual por aquí estuvo el señor Campos, un par de concejales, no recuerdo su nombre, ahorita me ayuda mi querida Nan. Y el programa del día de hoy es un análisis de hacia dónde va nuestro voto como ciudadanos, independientemente del color partidario al que pertenezcan, lo cual a nosotros en Transistor no nos interesa. Pues evidentemente que ustedes razonen y validen al 100% su voto, que estén convencidos de por quién van a votar, pero sobre todo de por qué van a votar por tal o cual personaje. Les recuerdo que Transistor Radio no tiene color partido u o candidato en particular que pues nos abandere o que nos patrocine o que nada. Nosotros somos un medio de comunicación que está a la orden de la Magdalena Contreras y de todos ustedes, y como lo vieron a lo largo de estos programas, les informamos de manera parcial. El día de hoy mi carnal Gerardo está de invitado con su servilleta y vamos a hacer parte del análisis del día de hoy para ver qué es lo que va a suceder el próximo domingo, con qué nos vamos a enfrentar, si van a salir o no a votar, porque también es bien válido que no voten, pero yo sí los invitaría a que salgan a la casilla más cercana o a la casilla que les toca para que ejerzan su voto y después no anden quejándose porque tal o cual hizo o no hizo las cosas. Mi buen Gerardo, preséntate, sí, con la banda. Sí, claro, Carmen, que sí, muchas gracias por este espacio también. Es bien importante, bueno, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Nan, gracias, Isra. Es muy importante, como dices, ejercer el derecho libre al voto. Pero libre, o sea, verdaderamente libre, que es lo que tratamos de hacer aquí. Hoy, decir lo que vamos a decir es libre de cualquier ideología política. Correcto. Y que la gente salga a votar, que se interesen también por lo que está pasando aquí, que se interesen por los proyectos nuevos, porque hay una generación, por ejemplo, que a lo mejor nosotros que estamos 30, 40, quizá ya tenemos una formación, ya tenemos una ideología, pero recordemos que vienen generaciones abajo y viene una generación muy importante que cada vez va en disminución, que son los niños. Y pues al menos a mí sí me gustaría ver a mis sobrinos, en este caso, pues crecer libremente y crecer tranquilos. Entonces yo creo que es por un Contreras mejor, por una Ciudad de México mejor y por un México mejor. Así es, señores, el día de hoy traemos sobre la mesa la pregunta obligada y la pregunta que mucha gente está haciendo y que nadie responde 100% convencido, creo yo. ¿Por qué votan o por quién votan? ¿Por el partido, por el candidato o por el logo, o las los propuestas, colores, o las propuestas? Aquí cabe mencionar que a lo largo de este programa vamos a hacer o tratar de hacer la diferencia entre candidato, partido y propuestas. ¿Por qué? Porque el candidato podrá ser muy guapo como Harfuch, ¿no? Que trae a su séquito de féminas atrás de él. Sí, claro. ¿No? Que fue lo que pasó con su momento con Peña Nieto. Sí. También está la parte del partido, que es quien da programas sociales, que es quien da mi chamba, que gracias a él estoy trabajando en la delegación, etcétera, etcétera. Y las propuestas, que desgraciadamente, a mi muy humilde punto de vista, es lo más castigado. Es lo más castigado porque la gente no está analizando realmente qué es lo que va a ser tal o cual ganador o tal o cual partido por la comunidad. Sí, claro. Es importante esto que mencionas, Isra, porque mucha gente, por ejemplo, tú lees las propuestas y te puede parecer viable o no, puedes estar de acuerdo o no. Y mucha gente se va con eso. La otra parte de la pregunta que hacías, votan por el candidato, ¿no? ¿Quién está detrás de esas propuestas? Y pues ahí es en donde se desglosa gran parte del historial político y académico de quién está detrás de esas propuestas. Y también, ¿por qué no? Vámonos por el partido, ¿no? Entonces, ¿quién cobija a ese candidato? ¿Qué partido? Y ahí también podemos desglosar, pues quizá lo que hizo anteriormente, lo que hizo en el país, y pues yo creo que de ahí hay mucha tela de dónde cortar, y la gente puede hacer consciente su voto a partir de ahí, y ver, y también ellos preguntarse qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quiero analizar? ¿Si propuesta, candidato o los colores de un partido? Es correcto. Atrás de cámaras, el buen Gerardo aventaba la pregunta al aire, o hacía el comentario
muy importante y muy valioso de lo que a mí me afecta en mi colonia, en mi calle, no es lo mismo que a ti te afecta en la otra colonia, sí, claro, en la otra calle. Llámese El Rosal, San Bernabé, San Nicolás o donde quiera que ustedes vivan. San Nicolás, San Jerónimo Lídice, por ejemplo, no tiene los mismos problemas que tiene Tierra Colorada o Tierra Unida, uh-huh, o El Gavillero. ¿Vale? Entonces, cabe mencionar que cada candidato estuvo visitando las 1,001 colonias que tiene la alcaldía y evidentemente las propuestas van acorde a cada situación o a cada zona geográfica de la alcaldía. Vamos a tratar de generalizar propuestas que a lo largo de este programa se vinieron manejando con los mismos candidatos. Movilidad, la parte del bosque, de los dinamos, seguridad y el agua, que son el eje más importante de un gobierno, independientemente de obra pública, etcétera, etcétera. Sí, pues el bacheo, pintura, imagen urbana, etcétera. Pero lo que nos atañe a los contrarenses, que traemos como bandera el único río vivo de la delegación de la ciudad, pues evidentemente esa parte a nosotros nos atañe más, ¿vale? Sí, claro. Es que la verdad es que para mí el eje central, o sea, ya hablando de manera personal, pues sí, las que mencionas son esas. Hay un común que yo creo que mucha gente se queja, que es baches, y luego luminarias, tiene que ver con seguridad, y también se quejan mucho de la seguridad, ¿no? Es correcto. Y es importantísimo, o sea, también atacar todos los problemas es un gran reto, yo creo, pero tenemos un eje principal que es el bosque. Es correcto, así es, la neta es que el bosque de los dinamos, si quieres empezamos por esa parte, carnal. El bosque de los dinamos y el único río vivo de la Ciudad de México. El bosque está cada vez más olvidado, olvidado en el aspecto de que cada vez hay más basura, cada vez hay más inseguridad. Si te adentras un poquito hacia el bosque, la gente que sube hacia Coconetla, hacia el cuarto dinamo, un poquito más para arriba, o los corredores, etcétera, que van ahí a hacer ejercicio, sabrán de este tema. Y evidentemente el tema del agua, del río, que pues la neta es que cada vez está más triste, porque parece que pues, está haciendo pipí el Gonzalo, y yo creo que a él le sale más agua que de lo que sale en el río. Y eso que no toma agua. Y eso que ese carnal toma pura coca y está malo de los riñones. Entonces, la neta es que ninguno de los candidatos que vinieron aquí se aventaron el dedo en la llaga de decir, yo me voy a sentar con los comuneros para solucionar el pedo. Ninguno lo hizo. Sí, claro. Todo mundo decía, bueno, es que vamos a platicar, bueno, es que son tintes políticos que no manejan conmigo y que por eso no se sientan conmigo, etcétera, etcétera. Pero el punto central aquí es por qué los comuneros y por qué la delegación están tan divorciados que no se hace nada, carnal. Pues no sé, yo sí creo mucho en este tema del diálogo, en el tema de que la vida es de acuerdos. O sea, esto lo tenemos desde niños. Correcto. Tienes un problema en la escuela, yo te lo aseguro que un día te peleaste con un compañerito en la primaria, qué sé yo, y la maestra te agarró y te dijo, a ver, ustedes son compañeros, no se tienen por qué pelear, bla, bla, y llegas y le das la mano a tu compañero y trabajan por un bien común, que es el que el grupo esté bien, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la vida, es de acuerdos. Tienes acuerdos con tus hijos, si es que tienes hijos, con tus papás, con tus hermanos, qué sé yo. Entonces, tienes acuerdos de trabajo, y la vida no es para estar peleando, y mucho menos esto. Yo pienso que verdaderamente no se han llegado a buenos acuerdos, porque cada uno, pues, tiene, pues quiere, ¿cómo decirlo? Quiere su raja, ¿no? De lo que va a haber como beneficio. Sí, o sea, yo pienso que cada uno quiere un beneficio distinto, pero aquí también la vida es de ponerle lógica y sentido, porque hay cosas que quizá no se puedan, y ellos están exigiendo, o quizá de viceversa, ¿no? Entonces, yo pienso que toda la gente que está ahorita en el programa ha visto alguna anomalía en los dinamos, ¿no? Sin embargo, yo vi entrevistas pasadas que dicen que los dinamos están perfectos. Pues la verdad es que para todos los contrarenses yo creo que eso es una mentira, no están bien. Es correcto. No sé, ¿los frecuentas tú seguido? Sí, procuramos ir a desayunar cada mes. Sí. Ahí al segundo dinamo, al cuarto dinamo, vamos por allá a desayunar. Y la zona de la cañada, que es muy concurrida, hacer ejercicio, pues que mi mamá va por ahí con las señoras de la zumba, mi jefe va a correr, etcétera, etcétera, porque hay distintos grupos de corredores, de gente que hace zumba, etcétera, etcétera. Pero la neta es que cada vez están más olvidados, y no me refiero al hecho de que nadie vaya. Cabe mencionar que olvidado no quiere decir que nadie va y que
puedan hacer lo que quieran. No, olvidados en el aspecto de que no se les mete mano. Es decir, hay una canastilla en la cañada gigante que es para la basura. Pero subes al primer dinamo o en el lapso que vas hacia el primer dinamo, hay basura por todos lados. Sí, claro. Fíjate, ahorita que dijiste eso me recordé. Mi hermano mayor es diseñador industrial. Hace tiempo, yo creo que eso fue en el 2005, 2004, fue justo a las oficinas de ecología para presentar un proyecto por parte de la universidad. Y él estaba queriendo implementar botes de basura, ¿no? Es que se dice fácil un bote, un contenedor, pero tomemos en cuenta que la gente pues no tenemos esta educación de tirar verdaderamente en el bote. La otra es que hay mucho perro callejero, entonces mi hermano estaba proponiendo, bueno, pues hay que ver la manera, justo ahí entraba el diseño de hacer un bote a prueba de perros, que no puedan, que les sea difícil sacar la basura y los desechos, y fomentar en la gente, o sea, de cierta manera. Pero pues la respuesta fue muy concreta, y la respuesta que ya muchos sabemos, no hay presupuesto, ¿no? Pero muchas veces esas propuestas solamente se requiere voluntad también. Es correcto. Entonces ahí yo creo que es, porque yo no entiendo, mira, vienen propuestas, ¿no? Y las propuestas vienen muy ambiguas, porque no dice la propuesta, pero no dice cómo se va a atacar. Entonces puedes pensar mil cosas. A mí lo que me llama mucho la atención es que dicen participación ciudadana. Pero pues de qué manera, o sea, de qué manera la ciudadanía pudiera cooperar, porque al final de cuentas tenemos que ser así, sociedad y gobierno. La gente tenemos también que ver por nosotros mismos y exigir y pedir y gestionar y todo, pero yo no sé de qué manera ellos quieren involucrar a la gente, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama algo la atención. Los dinamos, dices, sí hay gente, sí, pero ¿qué actividades van a hacer? Para mí no es una solución poner una feria que está estacionada ahí desde hace tiempo, ¿no? Para mí eso solamente acarrea, o sea, sí es diversión y eso, pero puede haber otros métodos recreativos. Hay muchas actividades deportivas que se pueden hacer, competencias, hay muchos niños, se puede incentivar a los niños con algún premio, se puede incentivar a los adolescentes con algún premio útil para su educación, y ahí sí mismo, acabando la carrera, la competencia, lo que sea, se hacen actividades recreativas y se fomenta el hecho de que cada quien se lleve su basura y que te lleves 10 basuritas más, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de limpia, porque yo te preguntaba si visitabas frecuentemente los dinamos. Bueno, yo creo que los que estamos aquí ahorita en el estudio lo visitamos con frecuencia, pero yo, pues no sé, a lo mejor que tengo conciencia, ponle 20 años y me estoy yendo cortito, siempre lo he visto cochino. Es que no hay otra palabra, no sucio, lo veo cochino, sí, tanto el río como las áreas verdes, árboles igual con ropa, con cosas colgadas. Y no, para mí no hay otra palabra más que cochino, y como decías, cada vez está más triste el río. Sí, la neta es que sí, lo que decías de la feria fue una pregunta obligada a Luis Gerardo Quijano, si no me dejas mentir, mi querido Anán, y él dice, no, es que yo no los autoricé, yo no les di permiso, es cuestión de los comuneros. Esa feria, o esos juegos, porque ni siquiera es una feria, esos grupos de 5 o 6 juegos, llegaron ahí, si no mal recuerdo, en una feria de la trucha. Y de esas que organizaba el gobierno hace 6 años más o menos. Sí. Esa feria llegó ahí como parte de la feria y ahí se quedó, carnal. Ya hicieron raíces. Ya echaron raíces a madres. Y el pedo es que, pues evidentemente, ¿con qué funciona el juego? Pues con obviamente la planta, y la planta funciona como, pues con diésel. Sí, claro. Y aceite y la chingada. Y hay un manchadero ahí en la tierra, ahí en la parte de la cañada, que la neta no da una buena vista a la gente que viene de otras alcaldías, porque hay mucha gente que nos visita a los fines de semana, o en Semana Santa, que es como la semana más grande, que se atasca allá arriba en los dinamos, ¿no? Independientemente de lo que representa la Semana Santa. Pero preguntaba, o les preguntaba a los candidatos, si la voluntad política existía, y ellos dicen, bueno, es que sí existe, pero del otro lado no. Lo que siempre hacen es echarse la bolita, ¿no? Uno a otro, de que es que tú no me escuchas, es que pues tú te levantaste de la mesa de la negociación, tú no quieres abrir tus libros porque no le quieres invertir, y yo de la delegación pues también te quiero agarrar de los tanates en esa parte, y es en el estira y el afloja. Sí, claro. ¿No? Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando con los dinamos? ¿Quién no está dejando que esto se solucione? Y sí, canal, hace 20 años estaba sucio,
cochino, uh-huh. pero al menos recuerdo que hace 20 años, hace 30 años, te decía tu jefa, tráete tu basura. O salía tu jefa con la bolsita de la basura cargando de los sándwiches, de los refresquitos, del frutti, etcétera. Y ahora ya no, güey. Ahora la gente que entra ya deja la basura en el árbol más cercano que se encuentra. O en el río. Y la neta es que en el río no solamente encuentras basura o desechos de la comida, sino ya encuentras la ropa, ya encuentras los pañales, ya encuentras animales muertos, ya encuentras, hace rato lo decía mi querida Nan, pues frasquitos con cositas, ¿no? Con hierbitas y la chingada de gente que va allá arriba. Y aparte de eso, en la parte de la cañada, si mucha gente se fija, ya hay mucha gente que le gusta el vicio, güey. Sí. Ya hay muchos vulgarmente teporochos, conocidos de esa manera, que ya no salen de ahí, güey. Sí. O sea, pasas a las 6 de la mañana y están fumando y tomando, pasas a las 9 de la noche y ahí siguen. Y a pesar de que hay una patrulla estacionada ahí a X o Y hora de la noche, ya no los mueven. Entonces, ¿qué pasa con esa imagen? ¿Qué pasa con la seguridad que pueda tener una mujer que va a correr, a hacer ejercicio a X o Y horas del día? ¿Qué va a pasar cuando algo suceda? ¿A quién le van a echar el pedo? ¿No? Sí, claro. Es importante, o sea, mencionar que el tema de seguridad justo ahí, que es un área protegida y es un área recreativa al 100% y familiar, pues debería estar todavía más cuidada. Que creo yo que pues hay montada, ¿no? Hay una policía que anda en caballo. Hasta donde yo sé, Se quitó hace seis años. Y la montada solamente la última vez que los vi fue ahora en el viernes de Semana Santa, en el último viernes de Semana Santa. Sí estaban subiendo, pero fuera de eso no los he vuelto a ver. Ya son chito. Ya son chito de los vendedores que andan ahí en los dinamos con el cacahuate. No, la neta es que sí, al final del día, así como mencionaban los candidatos la nula visita de policía de tránsito, sí. También hay nula visita de policía montada. Sí, claro. Pues en general la seguridad yo creo que está pésima. No podemos nosotros decir lo contrario porque estamos siendo objetivos, ¿no? Si tú, por ejemplo, me tocó escuchar al candidato Luis Gerardo Quijano, las justificaciones que tiene, y justificaciones en el buen sentido, ¿no? Justificando el tráfico y las obras muy tardadas sobre San Jerónimo, que yo creo que a todos nos afectaron, porque pues, es el eje principal de Contreras. Uh-huh. Lo recorre de arriba hasta abajo. Entonces, se vio muy afectado, una polvadera tremenda, luego había una fuga que alcanzaba el tamaño del poste ahí en Hortensia y San Jerónimo, que duró muchísimo, tiene muchísimas horas, y tiene una justificación que pues, yo no la veo mal, ¿no? O sea, dice que le dieron mantenimiento a los ductos de agua y los hicieron más grandes para poder tener un flujo mucho mayor de agua, y digo, bueno, pues, está bien, ¿no? Una presión más grande. Pero yo no sé, o sea, si eso se pudiera hacer más rápido. O sea, hacerlo a vapor, bien hecho, pero a vapor, porque son vías principales. Yo no creo, o sea, y a mí me gustaría, por ejemplo, que los candidatos un día tomaran un camión de Miguel Ángel de Quevedo y que se fueran a Estoyamel a las 7 de la noche, que lo tomaran ahí en el metro y que recorrieran para ver qué tardado es. Y no que se vayan sentados, que se vayan de pie, para que vean lo que sufre mucha gente. Fíjate, ¿no? Hubiera sido buena pregunta para los candidatos. ¿Ya te has subido a las 7 de la mañana en la vagoneta que va hasta el metro? Yo no creo que lo hayan hecho. Que vas a hacer con el cuello acá todo de pinche... Tatúa el cuello, va aquí... La cola de alguien. Sí, que te van embarrando la... Que huele en la cara, pues sí, sí. Está cabrón. La neta es que sí, justificaciones para los candidatos y los gobernantes hay miles. La neta es que lo vimos aquí afuera, por ejemplo, en la calle aquí que es Reforma. Bueno, digas otra vez, es Reforma. Estamos en la Torre Madera. No, aquí en Palmera de Azúcar, ¿cuánto duraron las obras, mi querida? De pavimentación, ¿mes y medio? Güey, una calle de no más de 1 kilómetro de largo, 1 mes y medio para pavimentar. Pero... Y hace no más de 15 días se llevaron las coladeras que habían dejado. Pero cabe mencionar que también el tema es, o sea, bien dijo Gerardo, o sea, el tiempo, y dos, también creo yo, o no sé, deben de tener como...
una auditoría, una contabilidad de qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Porque, o sea, esto que me está diciendo que cambiaron, o sea, tiene un mes máximo, más o menos, mes y cachito. Pero recordemos que hace 6 años. No se ha hecho. Bueno, como hace cinco años o cuatro, fue cuando volvieron a cambiar todo el pavimento. Entonces yo no sé para qué lo volvieron a... O sea, mi pregunta es, ¿para qué lo volvieron a hacer si ya lo habían quitado hace 5 o 6 años, más o menos? Sí. Entonces, es a esto voy, o sea, no tienes que volverlo a hacer porque alguien más ya lo había hecho. Creo yo que tú ya debes de tener una lista de qué se hizo, qué no se hizo, y entonces dices, bueno, estas calles sí necesitan una pavimentación, estas calles no la necesitan porque creo que su pavimento todavía está muy bien, está muy fresco, por decirlo de cierta manera. Pero, sin embargo, no, o sea, como que dijeron, bueno, vamos a agarrar la... Es que bien sabido, man, y es Raquel, los trabajos de reencarpetado, pues siempre se hacen muy mal hechos. Porque las coladeras o quedan hundidas o quedan salidas, los bordes con las banquetas igual quedan chuecos. Entonces, yo no sé quién dirija las obras, la verdad. Yo no sé si tengan un jefe ahí de calidad que esté checando todo eso. Es muy raro cuando ves que una coladera queda bonita y hasta te dan ganas de tomarte una foto ahí. Luego la otra, hay calidades de encarpetado, ¿no? Esto lo sé por uno de mis hermanos. Y yo creo que también tiene que ver mucho con invertir bien, invertir a futuro. Porque un buen encarpetado te va a dar una vida, a lo mejor, mantenimiento hay que dárselo, evidentemente, pero a lo mejor te da una vida útil de 10 años, 5 años, qué sé yo, al pavimento. Pero ¿qué hacen? Pues un encarpetado delgadito, que con las lluvias, ahorita que ya vienen las lluvias, seguramente vamos a ver ese efecto, que se va a botar el pavimento. Vamos a ver qué va a pasar con el pavimento de Palmera de Azúcar, de San Jerónimo, como sí, bien claro. Lo dijiste, porque pavimentaron todo San Jerónimo, San Francisco, que dejaron ahí un cuadrito medio cagado que se les olvidó pavimentar. Y esta parte nos lleva a otro tema más importante, o uno de los temas más importantes, que es la movilidad. Yo preguntaba y les hacía énfasis a los candidatos de si su solución era poner gente con silbatos y chalecos, porque para mí no lo es. Para mí no lo es, porque al final del día pones a 3 personas en la perita, donde empieza San Francisco, y un kilómetro o medio kilómetro más abajo te encuentras 4 colegios que hacen un cagadero de tráfico. Sí, claro. Y que nadie los regula. Porque le pregunté a Gerardo Quijano, ¿qué onda? A ver, ¿por qué no obligas a los colegios a hacer una bahía, a decir, a ver, voy a mocharle un pedazo a mi barda y aquí me puedo estacionar para no estorbarle a la demás gente? Y decía, pues es que... ¿Es eso, no? Pues porque yo no los dejé construir el colegio, yo no les autoricé, y cuando los autorizaron, pues yo no estaba. Sí, claro. ¿No? Pues sí me ha tocado ahí en San Francisco, eso es ahí evidente. Mira, yo difiero un poquito, yo creo que sí ayudan los del chalequito, pero es que yo creo que es un 50-50. ¿Sí crees? O sea, sí, porque la neta, la gente son muy tercos. Claro, entonces yo creo que es eso también, ¿no? Es que, por ejemplo, si tomamos otro caso, ¿qué pasa la típica, hablando de los camiones, la típica señora que, por ejemplo, a lo mejor es parte de la movilidad? Los camiones ya tienen sus paradas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No falta la señora que, a pesar de que se acaban la parada de la esquina, no, la señora se quiere bajar en la siguiente esquina. Entonces, también creo que se trata un poquito de la educación que tengamos como personas. Porque también es como de, si ya sabes que hizo parada en esta esquina, ¿por qué a fuerza te quieres bajar a media cuadra y quieres que ahí te bajen por tus tonatos? Exactamente, quieres que te bajen ahí. O, ¿qué pasó? En algún momento, no sé si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, en algún momento pusieron paradas bien y era solamente donde está marcado, ahí se va a parar el camión. ¿Y qué pasaba? O sea, el típico, tan solo en el puente del Rosal, no se puede parar en la parte donde está la Michoacana, sino hasta dando la vuelta donde está el Electra. Y mucha gente sigue parándose en la Michoacana, valiéndole que están los señores del chalequito y le están diciendo, la parada no se puede hacer aquí. Bueno, pues la señora a fuerza se quiere subir en esa parte. Es que esos son temas bien complicados, porque ahí también, yo creo que lo más difícil es reeducar a la gente. O reeducarnos, ¿no? Me cuento. Porque justo eso, o sea, nos da flojera caminar más, nos da flojera esto, el otro. Paradas sigue habiendo, man. O sea, sigue más, está marcado para el bus, para el autobús, para el camión, sigue estando, pero no lo respetan. Entonces, ahí entra el tema que decía Isra, que es,
bueno, pues la movilidad, qué rollo, nadie se quiso aventar de los candidatos, dar una buena solución. Ahí entra, por ejemplo, la propuesta de Fernando Mercado, uh-huh. que él, pues, junto con el gobierno central, central quieren hacer el cablebús. Mira, yo sinceramente no sé si sea viable, si se puede hacer o no se puede hacer, porque también necesitan hacer estudios de suelo y muchas cosas, y yo creo que esto es hablar al vapor y hablar sin algún fundamento, siento yo, porque que presenten los estudios también, ¿no? Que digan, sí se puede por esto, esto y el otro. Pero, independientemente de que hagan eso, yo me pregunto, ¿y por qué no regulan lo que ya hay? ¿Por qué quieren meter, en otras propuestas, quieren meter otra línea de RTP y que los pongan a competir? Si la neta compiten entre ellos y han causado muchos accidentes, no respetan eso, ¿por qué no regulan lo que ya hay, lo controlan y ya después ven? Pero primero lo que ya está hecho, no querer hacer cosas, pues que quién sabe si van a funcionar. Yo digo que mejor, no sé si se puedan poner sanciones, si hablen o concientizar a los choferes, no sé. Pero de alguna manera yo creo que se tiene que regular las rutas, pero no dan esa respuesta ninguno de los candidatos, ninguno. No dicen, oye, mira, yo pienso sentarme con tal persona, esto, el otro, poner una sanción, de tal manera nos va a apoyar, tal, nada. Que cabe mencionar dos puntos. El primero, que por ahí el candidato de Morena, y bueno, los candidatos que sean de Morena, que se han hecho a decir que el cablebús y demás, cabe mencionar que eso es algo bien importante, que creo que, o sea, no es con el afán, pero sí cabe decir que ellos también tendrían que haberlo aclarado, que el cablebús no va a pasar por Contreras. Eso es un hecho. O sea, por la alcaldía Magdalena Contreras no va a pasar. Y esa es una propuesta que ellos están diciendo que va a pasar. No, hay que decir las cosas como son. No van a pasar por Contreras. Van a pasar a los alrededores de Contreras para que la gente pueda llegar a esos puntos y llegue efectivamente a las diferentes paradas que va a haber. Pero exactamente por la alcaldía Contreras no van a pasar, porque mucha gente tiene, mucha gente que no está a favor, tiene ese miedo que pase por Contreras, no va a pasar, y la gente que también está a favor cree que va a pasar por Contreras, pues no, tampoco. Cabe mencionar que no va a pasar por Contreras, y aquí nos lo aclararon tanto el candidato como un concejal, pues correcto, como un diputado, nos lo aclararon los tres y lo dijeron, no va a pasar por la alcaldía, va a pasar por las orillas. Y de hecho creo que es Álvaro Obregón la uh-huh. alcaldía, y no recuerdo cuál es la otra alcaldía. Tlalpan. Okay. De hecho, es lo que el PRI por un lado no trae la bandera contra el cablebús, porque no se manifiestan totalmente en desacuerdo, uh-huh. pero lo que ellos dicen es, ok, sí hay un cablebús, sí puedo participar, lo dijo Quijano, sí puedo participar uh-huh. en el proyecto, pero no va a pasar por Contreras, sino por las orillas, y nos aclaró esta concejal del PRI que también se llama... Quetzalli nos dijo, va a pasar de las orillas de Tlalpan hacia de Contreras hacia Tlalpan y de Contreras hacia Álvaro Obregón, que la idea es que baje el cablebús hacia Mixcoac. Okay. Yo tengo la pregunta obligada, como dice bien Nan, ¿cómo chingada madre vas a bajar un cablebús desde aquí hasta Mixcoac atravesando por dónde? ¿Por dónde de Contreras? Seamos realistas. ¿Vino el pedo de pronto hace 10 años de la supervía? Poquito más. Más de 15, yo creo. De repente dijo el gobierno, chingue su madre, metemos supervía, todo muy feliz hacia Santa Fe, porque pues, es una de alta plusvalía Santa Fe, y de repente te encuentras con gente en Contreras que le tuviste que expropiar, que tuviste que vender a huevo, de acuerdo, no desacuerdo, la chingada, pero ahí está ya la supervía, que ahora ya es poco funcional para muchos. Sí, sí, justo, y ese tema es muy importante. O sea, tú recordarás hace más de 15 años, Luis Cabrera era una vialidad preciosa. Sí. En muchos sentidos, pero el tráfico, pues no había tráfico. No había tráfico. El tráfico se hizo a partir de la supervía, independientemente de que haya generado el que expropiaran terrenos y que se hiciera una ciudad ahí fantasma, que es una colonia, que es la Malinche, si no me acuerdo. Uh-huh. Y aparte de eso, pues es una zona de violencia. Y peligrosa, pues, por lo mismo que ya no hay gente. Entonces propició eso, pero aparte un tráfico tremendo, porque gente de Álvaro Obregón cruza por Contreras, y pues quieras o no, afecta el tránsito. Luego gente de igual de Tlalpan cruza para usar las vialidades, y entonces Luis Cabrera se carga de una manera que nos afecta a San Francisco y nos afecta también parte de San Jerónimo, y es un caos verdadero.
A mí me ha tocado, por ejemplo, de aquí de San Jerónimo, bachilleres más o menos, para bajar a la gasolinera de Luis Cabrera, 40 minutos. Cuando sin tráfico, te avientas 10 minutos exagerados. Cabe mencionar que el principal, y lo hemos visto, el principal tráfico de Luis Cabrera se hace en el semáforo que hay con Magnolia. Ahí empieza el cagadero, sube todo Luis Cabrera y pasa lo que dice Gerardo. Tapa lo que es el reversible de San Jerónimo. Sí. Y llega hasta lo que es el materno infantil. Ok, sí. Porque son las vialidades que desemboca San Jerónimo, bueno, Avenida San Jerónimo, la gente que baja de Avenida San Bernabé, que se quiere incorporar hacia Luis Cabrera, y llegar a Periférico es un pinche caos. Sí. O sea, son 45 minutos, como bien lo dijiste, carnal, de Santiago, que es donde desemboca a Luis Cabrera, hacia llegar a Periférico, allá a Derechos Humanos. Sí. Ya a bajar como tal hacia Periférico. ¿Vale? Entonces, aquí el punto es saber cómo pretenden o cómo piensan, que ninguno lo aclaró, ni Campos, ni Fernando, ni este otro carnal Vargas, Eric Vargas, ninguno aclaró cómo es que y dónde van a acomodar el chingado cableados. Que ahora, por ejemplo, el número 2 que yo decía, que Gerardo decía, como en la parte de los camiones, creo yo que, o sea, sabemos, creo todos, porque no sé si recuerden la ruta que corría sobre Periférico, que llega hasta Tacubaya, ¿crees? ¿Para acá, para el norte? Ajá, para acá. Para el Toreo. Ajá, Toreo. Y para allá llega a Cuemanco. Toreo, Cuemanco. Recordemos esa ruta. ¿Y qué pasó? Desapareció. Entonces, o sea, yo sé que a lo mejor me estoy yendo a unos extremos muy grandes, pero creo yo que sí sabemos que sí se pueden desaparecer las rutas y que sí se puede regular una ruta verdadera para que haya paradas y para que haya una mayor movilidad. El ejemplo más claro de eso, mi querida Nan, es Xochimilco, güey. Xochimilco acaba de quitar la ruta que salía desde, si no mal recuerdo, San Gregorio o Milpalta, que recorría todo Xochimilco y que te sacaba hasta, o te saca más bien, hasta División del Norte, ahí en Periférico y Xochimilco. A Coxpa. Acaban de quitar esa ruta de microbuses y la hicieron corredor, que es lo que hicieron en Revolución y Periférico, a lo que te refieres, mi querida Nan. Al principio la gente no se acostumbra, porque hay mucha gente en las redes sociales quejándose que porque hay pocos camiones, que porque esto, que porque lo otro, que la chingada. Pero viene la contraparte que Nan decía hace rato. La gente quiere que se pare el microbús donde yo salgo de mi casa. Es decir, si yo me bajo ahorita aquí a Palmas en Cocotero, ahí quiero que se pare el pinche microbús. Uh-huh. Y no se puede. No se puede, gente. O sea, no los pueden estar parando en Violeta, Nube, Gladiola y las chingadas, como se llaman, las calles, cada esquina, a bajar y a subir a 10 cristianos. Sí, no, es bien complicado. Aparte, yo sé que son temas difíciles porque si buscamos una solución lógica, está muy cañón. Sí. Está muy cañón porque ya no hay como para dónde hacerse. Hay gente que se aventura, por ejemplo, a pensar, pues, ¿por qué no meten bicis, ecobicis, decían, no? Es su propuesta de Fernando. Pero a ver, pedaleala hasta San Bernabéu y a mí, está cañón, ¿no? Es propuesta de Fernando y yo le preguntaba. Y que también cabe mencionar que la ciclovía, por ejemplo, si lo vemos así, la ciclovía, Isra se lo dijo y Isra se lo dijo a varios candidatos. La ciclovía pasa por la zona fifí, hablándose San Francisco y San Jerónimo. Pero yo no veo una ciclovía en San Bernabé y yo no veo pedaleándole desde donde lo quieras, que ponle tú que tomes el camioncito y te bajes en San Jerónimo y ahí tomes una hasta San Bernabé. Lo dudo mucho. Sabemos que son jornadas laborales muy grandes. Y la ciclovía va a beneficiar a un sector nada más, porque pues no está en todos lados. A ver, los del Cerro del Judío, a ver si les beneficia. Ahora, ¿cuánto cuesta la renta de una ciclovía en Reforma? ¿Alguien sabe? ¿Una bici? Te tienes que registrar con tarjeta de crédito. Es anual, ¿no? Ajá, es anual. Y dos, yo creo que menos de 1,000 pesos. Y ahora, si lo ves en costo-beneficio, seamos realistas, la gente que ocupa camión, normalmente, una, tiene tarjeta de crédito, y dos, si la tiene, ¿crees que va a pagar aproximadamente el costo a que si lo ven en un camión? Ay, te vas a la más básica, ¿crees que vas a aguantar la pedaleada? Pues es una subidota. Es que yo digo, bueno, ya vas a proponer eso, yo le preguntaría, ¿no? ¿Lo has hecho? O sea, agárrate una bici a ver de cualquier lado
y pedaleale hora y media, una hora. Fíjate que Fernando sí se asumía, y lo vi apenas en un video de sus redes sociales, sí se asume como regular en bici, de andar en la ciclovía. La ciclovía originalmente que se construyó aquí en Contreras era como la forma más rápida y segura para la gente que hacía ciclismo y que iba de la zona de San Jerónimo o que venía de la zona esta de Periférico, de Tacubaya, la chingada, y que iba al Ajusco. Porque esa ciclovía atraviesa todo lo que es San Jerónimo, bueno, Luis Cabrera, sube por San Nicolás, llega y desemboca a la parte de atrás de la Ajusco, güey. Entonces, para mucha gente que se asume y que hace ciclismo de montaña, fue muy viable, porque atraviesas San Nicolás y subes hasta allá arriba, hasta los parques de estos de San Nicolás 2, y llegas a la Ajusco. Para eso se usó, se construyó originalmente. Nunca se construyó como una opción de movilidad. ¿Por qué? Porque la gente, y yo se lo dije a Fernando aquí en el estudio, y le decía, es que la gente en San Francisco, atrás del Panteón, pues estaciona su carro ahí, güey. Y a ver, quítalos. Sí, pues eso es transitan, ¿eh? Quita a la gente mucha que... Mucha gente, y lo hemos visto, como dice Irra, atrás del Panteón, o tienen el carro o y ampliaron su garaje. ¿No? Y, a ver, quita el de las papitas que está en el módulo del INE, que está aquí en el Foro Cultural, que está bien, bien chida las papitas, la salsa. Quítalo, canal. ¿Por qué? Porque se agarró de los tubos y agarró un carril de la ciclopista. A ver, quítalo, güey. Dile, señor, está estorbando. Es como la estación de agüita que te da. Es como la estación de agüita, pero con papas y salsa de esta, de la chingona. Rica. No, la neta es que él lo proponía poner bicicletas eléctricas y pues que os usaran como para el recorrido de que, bueno, vienes de San Nicolás, si hay tráfico, pues me bajo en la bici hasta el Periférico, ¿no? Pero, pues la neta, ¿eres godín? ¿Te acabas de mañana a las 7 de la mañana? ¿Te vas a aventar pedaleando, creo? No, yo pregunto, es la pregunta obligada, güey. O sea, yo soy godín, me voy a aventar, me acabo de bañar y de perfumar con el de Avon. ¿Voy a llegar a Periférico oliendo a qué? ¿A temerario? Sí, no. ¿Y cómo voy a llegar a la chamba? ¿Van a decir qué pedo, qué? Es que le pedaleé. ¿Pues es que le pedaleé? Con unas piernatas todos los contrarenses. ¿No? Sí, yo creo que tienes que ver un beneficio general. Es decir, de la secovisis quizá reduzcan, a lo mejor sí, no, yo no digo que no, pero que digan cómo. Que digan cómo y que den una base bien fundamentada de, mira, una bici cuesta tanto, se hace esto, con tal presupuesto. Hay tanta gente que usa bici aquí en Contreras, beneficiaría en quitar, no sé, tantos autos, beneficiaría en esto. Yo creo que ese sería un plan. Un estudio bien hecho. Un estudio bien hecho y sería un plan bien ejecutado y ahí te disiparías dudas. Pero, a ver, pregunta básica, pregunta sí, tonta, claro. Mía. Yo soy tonta. A ver, sí, ¿no? Yo soy tonta. A ver, ok. Se hace la ciclovía. O se hace otra ruta de RTP, o se hace lo que cualquiera de las tres propuestas de movilidad que pusieron los candidatos. Ahora, el cable bus. Mi pregunta es, tú, como camionero, llámese ruta 66, ruta 111, ruta 142, ruta 112, que creo que es la que corre el Teo, si tú ves y bajas de Oyamel a las 5 de la mañana y te vienes haciendo bien pedazos la vida para llegar al puente del Rosal, 6:15, bien cargado tu camión. Ahora, si ya no hay gente porque se va en la ciclovía, si ya no hay gente porque se va en el cablebus, ¿qué te garantiza a ti como ciudadano que tienes un auto, que el del camión de la ruta que sea, no se va a ir haciendo más pedazos porque no llena su camión y no va a llenar su cuota para pagar? Ese es un punto bien importante que acaba de manejar Nan, güey. O sea, sí, metemos otra ruta de RTP, como decía Gerardo, que llegue hasta San Nicolás, decía. Ajá. Y otra que llegue ¿a dónde? A... Bueno, era de San Nicolás a CEU, ¿no? San Nicolás a CEU, y había otra, la Magdalena, que bueno, que ya está. Pero esa parte importante, y mucha gente dice, sí, es que metan más RTP. El camión, como dice bien mi querida Nan, el de la 66, si de por sí a las 12 del día se va haciendo bien pendejo, porque no tiene gente... Imagínatelo con mucha menos gente, güey. Sí. Es que para mí el eje central, justo antes de proponer otra cosa, es, pues hay que regular la ruta. Si tú les metes, no sé,
¿cuántas unidades de RTP te gustan para que puedan competir? ¿30, 50 unidades? Tienes que meter 30 camiones. Entonces, es saturar más las vialidades. Es bien sabido, y todo mundo sabemos, que el tráfico y el tránsito, como lo quieran decir, es por los camiones. Es correcto. No hay otra, o sea, son los camiones, porque es gente que de verdad, yo no tengo nada en contra de ellos, nada personal, pero yo creo que todo mundo hace coraje y dice, pinche camionero, pinche microbusero, pinche autobusero, porque de verdad no tienen el más mínimo de educación, ni tienen conciencia de que hay gente que neta ya quiere llegar a su casa, y que muchas veces, pues cualquier urgencia la que tengas, ¿no? Incluso de ver a tu familia, lo que sea, pero ya quieres llegar, y a mí se me hace inaudito que te tardes de ¿cómo se llama? Miguel Ángel de Quevedo, que es la base, a Oyamel, casi 3 horas. Sí. Si no es que 3 horas. Tan solo de que salga el camión del metro, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿15 minutos en llenarse? Más o menos. Y decimos llenarse que todo mundo vaya sentadito. Claro. ¿No? O sea, ya que nadie vaya parado, ya que llenó sus asientos el señor camionero, que ya más o menos le fue bien, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? Porque para que les vaya bien, tiene que ir 20 cabrones colgando y 10 arriba, ¿no? Sí, claro. La neta es ese punto. El punto del tráfico no es que lo hagamos los ciudadanos con carro, güey. O sea, porque ya no veo a Gerardo en la nave haciéndose bien pendejo, pues nada más porque quiere, ¿no? ¿No? No, yo no veo al Enrique Cruz haciendo estorbo ahí en el semáforo. Ese sí. haciéndose pedazos. Realmente no, son los microbuses o son las vagonetas. Sí, claro. Y transporte público. La contraparte, que es la 111, que manejan como pinches oaxacos, como pinches locos, que no sé de dónde sacan esos choferes. Yo la neta no les veo cara de la Ciudad de México. No es por ser racista ni mucho menos. Pero te encuentras a cada michoacano y cada oaxaco en los de la 111 que dices, no mames, ¿no? Te encuentras a cada indocumentado trayendo el camión que maneja como pinche orate, güey. Sí, justo, y aparte, es que yo creo que si volvemos a las propuestas de movilidad, yo creo que era tan fácil escuchar a la gente, pero evidentemente no la están escuchando, ellos están proponiendo, yo creo que desde su punto de vista. Y si la escuchan, pues yo creo que les vale, porque en realidad la verdad es que es una propuesta bien sencilla, solamente regular y cómo. Es correcto. No, yo te pregunto, de movilidad, ¿cuál sería tu propuesta? Regular a los pinches camiones. A ver, carnales, de la ruta 66 les voy a dar hora y media de Oyamel al metro Quevedo, cabrones. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ok, vas a hacer base en el Rosal. No, güey, tienes 2 minutos para pararte, subir a la gente ya. ¿Qué es lo que están haciendo con estos corredores? Sí. Que por ejemplo, no estoy mal informada, sino corríjame, creo que este tipo de rutas o corredores ya no les pagan por la gente que traigan arriba. No, los choferes ya tienen sueldo, ya tienen prestaciones, ya aguinaldo, vacaciones, la chingada. ¿Qué pasa en el corredor de periférico ahí en la parada de que está abajo del puente de Luis Cabrera, ahí en la popular donde está ahora la estación de bomberos? Llega, la gente se forma muy educadita, eso sí. Llega el camión, se llena, los copesa, se sube, se cierra la puerta y se arrancan a la chingada, ¿eh? Sin prisa. Sin prisa, sin nada. ¿Por qué? Porque ya traes a otro cabrón de copesa formado atrás de ti. Uh-huh. Que sabes que se va a llevar a los cristianos que se están quedando. Sí, claro. O en su defecto, viene vacío porque hay sobrecarga de gente o lo que quieran llamarle, ¿no? Pero ese es, yo no sé si esa sea la solución, ofrecerle al chofer un sueldo. Porque el chofer te va a decir, ay, no, yo saco más por fuera. Cuando la neta es que no, ¿no? Porque tienen que repartir con el, ¿cómo se les dice a estos? Al cacharpo que traen ahí colgando y a la lady que traen ahí en el motor. Que yo no sé cómo no les da, salen almorranas a las chicas estando sentadas ahí en el motor. Pero bueno, toda esa gente o todos esos choferes... Es el primer pero que te ponen. Sí. Es que yo saco más por fuera. Pero es que ahí justo es en donde tienen que entrar la conciencia también de uno. Porque ese es un tema de egoísmo, ¿no? De pensar, pues, que lo que... Pues, a mí no me importa. Pues, con que lleguen tarde y eso, pues, yo estoy sacando mi lana. Pues, sí, pero es un tema general. Y justo esto es lo que nos tiene hundidos en una sociedad así, pues, el egoísmo. Porque obviamente nos fijamos... en lo nuestro y no en los demás, y esta herramienta que es la política, pues es lo mismo, ellos se fijan en su beneficio
y no se fijan en el de los demás. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, regular la ruta es una solución que yo creo que quien la logre hacer va a ser trascendental. Yo una vez escuché una frase de un señor que en la Cruz Roja de Michoacán, de algún municipio de Michoacán, hizo hasta lo imposible por llevar la Cruz Roja y poner una estación de bomberos. Y él dijo, y esas palabras se me quedaron grabadas desde hace muchísimos años, yo creo que más de 20. Dijo el señor: si no haces cosas importantes, nadie se va a enterar que naciste. Y ellos que tienen esa posibilidad de poder regular, de poder hacer entender a la gente de alguna manera, de poder concientizar, yo creo que pudieran trascender en el recuerdo de la gente y de los contrarienses como un buen político o como un buen actor político. Entonces, pues no sé, o sea, esto es como ya un tanto reflexivo de pensar que sus propuestas en general, porque no estamos hablando de manera particular, fueron muy vagas, muy vacías y muy ambiguas. Hay para muchos lados lo que pusieron, o sea, tú lees una propuesta y te puedes pensar mil cosas de cómo ejecutarla. Y yo creo que lo que tienen que hacer es un buen estudio y un buen plan de ejecución y plantearlo, porque hay mucha gente que verdaderamente nos interesa. Entonces, movilidad. Y deseas otro punto, ¿no? ¿Otro? ¿Cuál de todos? Ya tocamos el de los dinamos. El de los dinamos, movilidad. Y luego tenemos... Ah, pero bueno, en el de los dinamos, por ejemplo, ya nos dijiste tú qué harías, ¿no? Yo le cortaba los huevos a los comuneros y los sentaba y dice, a ver, putos, aquí... No, mis chicharrones truenan, pero aquí vamos a organizar el pedo, güey. Pero busquemos una solución pacífica. A ver, los exhibieron en videos, güey, cobrando 1,500 pesos por querer hacer un video a un ciudadano. No mames. Ya exhibieron a la señora que está de lentes cobrando, a la señora gorda de lentes que está cobrando en el segundo dinamo. Ya la exhibieron porque quería cobrar 1,500 porque vio que el carro estaba rotulado por un medio de comunicación, güey. Ah, ok. Y ya la quemaron también. Entonces, la neta, ¿qué es lo que esperan? ¿Que la gente deje de subir y se queden sin chamba? Es que lo que yo les decía antes de entrar a cámara, ¿no? O sea, seamos también realistas, porque para algunas cosas, porque mucho, por ejemplo, aquí alguien nos ponía, ¿no? Es que para algunas cosas se queja la delegación, que son los ejidatarios. Pero no, pasa también a nivel ejidatario. Los ejidatarios para algunas cosas sí necesitan de la alcaldía. Y para otras cosas es como, no, aquí no se pueden venir e imponer porque esto es de nosotros. No, o sea, seamos realistas, si quieres de verdad, para algunas cosas, por ejemplo, hablándose protección civil, hablándose patrullas, hablándose de demás, o sea, ahí sí estás dispuesto a cooperar con la alcaldía, porque al final de cuentas te conviene, pero entonces cuando ya hablamos de, ok, vas a cobrar, pero ¿qué estás haciendo con ese dinero? O, si vas a cobrar, cuida el recurso que tienes y no lo haces, o sea, entonces, ¿cómo? Tú sí puedes venir a pedir cuentas, pero viceversa, ¿no podemos pedirte cuentas? Es correcto. ¿Quién organizó la última feria de la trucha en La Cañada? ¿Qué gobierno? Hace 2 años. La última. ¿Quién fue? Pues Luis Gerardo Quijano. ¿Fue Quijano o Pati? Según yo fue Pati porque todas las de según yo, Quijano igual. Fueron aquí en la alcaldía. Ese es el punto. Nos dinamos. El punto es, en La Cañada, ¿eran productores de trucha? Productores de la trucha y conejo y la chingada y barbacoa y no sé cuánto se inventan, pero se puso a la feria, ¿no? Y traían buenos grupos, carnal. La neta, que había un chingo de gente. Que cabe mencionar que eso empezó con Fernando Mercado hace 6 años. Hace 6 años, y yo le preguntaba. ¿Es más vieja? No. No, porque fue, bueno, eso lo que dice Israel, que se empezó a poner en los dinamos, y eso empezó con Fernando hace 6 años, y fue cuando trajeron grupos grandes, llámese Intocable, llámese. Fíjate, yo tocando un poquito el tema este de los candidatos y de la gente, de cómo te van a recordar, yo le preguntaba a Fernando cómo es que se sentía él que la gente lo recordaba en la gestión que él estuvo. Y él decía, es que yo tengo la conciencia tranquila y voy a todos lados y en todos lados me saludan. Pero, no, yo la pregunta era en base a tú qué hiciste... que ahorita siga como un plan de proyecto de gobierno. Sí, justo. ¿Qué ofreciste? ¿Qué es lo que tú mencionabas? Trascendental, ¿qué, ¿no? ¿Qué trascendental hiciste? Ok, construí una ciclovía, güey, la ciclovía está olvidada. Y es algo que ya está. Y es algo que ya estaba antes de que tú vinieras, cabrón. Sí. ¿No? ¿Qué hiciste? Ah, ok, pues bueno,
pues gracias a mí trajimos grupos a La Cañada y hicimos la Feria de la Trucha y la chingada conjunto con los comuneros, ¿no? Por ejemplo. Que de repente, ¿qué pasa, güey? El comunero se divorcia del PRI, se une a Morena, lo hacen un año, se divorciaron de Pati y con Quijano no furulan, güey. Y te llevas como Quijano, como gobierno, a un espacio reducidísimo, donde no te cabe ni el 20% del aforo que tiene La Cañada, que es la explanada delegacional. Que no tiene el mismo impacto. Que cabe mencionar, por ejemplo, que en las entrevistas que se tuvieron, por ahí Israel le preguntaba, por ejemplo, a Quijano, ¿no? Le decía, oye, ¿qué onda con los comuneros? Y él muy convincente en su respuesta dijo, hay apoyos que sí dejan pasar, hay apoyos que no. Hablándose de protección civil, porque ha llegado protección civil para algunas emergencias que hemos tenido en los dinamos, no los dejan pasar los comuneros, y tengo verificado que llegan y me dicen, ¿saben qué, jefe? No me dejan pasar, ¿qué hago? Bueno, documentalo, porque el día de mañana si vienen y me dicen, pues aquí está la prueba. Oye, pero yo les hago una pregunta. ¿Qué tan necesaria es la feria de la trucha y la quesadilla y la barbacoa o conejo, no sé, ahí en los dinamos? Esa es una. Y la feria es ¿para beneficio de quién? ¿De los mismos comuneros? ¿De los contrerenses? ¿O qué rollo? Yo partiría de si es necesaria, porque si a mí me dicen, oye, ese presupuesto se van a gastar 2 millones, pues mejor que lo inviertan en otra cosa, ¿no? Seguramente hay un chorro de lamparitas que ahí le hace falta ahí su, ¿cómo se llama? Su foquito. Seguramente hacen falta escobas, herramientas, llantas para camiones, qué sé yo. No sé. Es que llámese... que yo también opino lo mismo, pero ya me dice que hay mucha gente que pelea por la cultura nativa de Contreras. El contrarense es muy de esto es mío y porque así se hacía, así se tiene que seguir haciendo. Y estamos mal. Funcionaba bien para la gente que vendía en los dinamos, güey. Porque los productores de los dinamos, de la trucha, que la chingada y que se puta madre. Que para el cabo son los mismos comuneros, ¿no? Son las familias de los comuneros. Pero funcionaba bien para ellos y el gobierno te lo vende como que estamos apoyando a el comunero. ¿Cómo? Le estamos ofreciendo esta parte, ellos ponen su producto y pues evidentemente nosotros le damos la difusión. Ya me dice que quiero pensar, no sé por qué, no lo sé, pero quiero pensar que en su momento, hace 9 años, porque creo que esto de la feria empezó desde antes de Fernando. Empezó desde antes de Fernando. Bueno. Llámese que yo quiero creer que empezaron a hacer esta feria porque que en algún punto, no sé, llegaron a pensar que a lo mejor se iba a volver como un Xochimilco, ¿no? Que cada 8 días tienen ferias o que tienen su feria anual de la flor más bella del ejido. Entonces me quiero imaginar que aquí quisieron hacer lo mismo. Ah, ¿cuál es tu feria de Contreras? La feria de la quesadilla, trucha y conejo, barbacoa, lo que sea, no sé. Esa es mi feria. Yo creo que hay otras maneras de... Pero bueno, eso es incentivar a los productores. Y de conservar las tradiciones contrarienses, yo pues sí, posiblemente creo que pueda haber otras soluciones. Yo creo que si tú le explicas a un productor de algo, de aquí de Contreras, que eso no es viable, por el a lo mejor, no sé, ¿no? Hablando vagamente, porque se vuelve violento también. Se le invierte muchísima lana. La otra es un cochinero y la neta es que... pues, le quitamos años de vida al río cada vez, yo creo que hacemos eso. Yo creo que es de personas conscientes. Si yo soy productor, sí, bueno, pues hay que buscar una alternativa, pero sí quiero que Contreras se dé a conocer, pero pues no de esa manera. Yo estoy en contra un poco de esa feria, que la hagan ahí en los dinamos. Ahora, pues por el tema presupuestal, pues sí, siempre estamos batallando de presupuesto, ¿por qué hacen eso? La alcaldía y los alcaldes siempre se quejan. ¿Qué? Es que no me dieron presupuesto. Es que el presupuesto, ¿no? Que cabe mencionar que, o sea, con todo respeto que me merecen todos, pero, o sea, todos se quejan del presupuesto, pero no se quejaron de tener concejales. Y esos concejales, cabe mencionar... Que no existían los concejales hace 9 años, creo. No existían, y entonces ahora ya hay concejales, y cabe mencionar que ni siquiera nosotros votamos para los concejales, lo trae cada planilla y ya, o sea cada partido político, y no te enteras, elige sus 3 candidatos y ya,
aquí lo que le mencionábamos a Quetzal, y quién es nuestro concejal. Aquí en el Rosal, ¿quién es el concejal? No, pues es que... No lo sé. ¿No? Pues quién sabe qué pedo, ¿no? Pero al final del día, por ejemplo, el tema este, y tocando un poquito los temas de los festivales estos, el último festival que hicieron en La Popular, que ¿cómo se llamó? Fest Flow. El Fest Flow, sí, son Contreras, algo así, un chinombre mamón, bien anglosajón el pedo. A mí me dio pena, a mí como contrense me dio pena, güey, que metieran a N cantidad de tatuadores al pinche corral este que es como para karate, güey. Que está a un lado del campito de Fut 7. Sí, sí. Que es como parte del deportivo. A mí me dio pena, güey, pasar y ver cómo pues, una chava la estaban tatuando del costado, la chava así, güey, con... O sea, que les dieron un lugar incómodo. Un lugar incómodo, muy pequeño, metieron a no sé cuántos productores, que la neta estaban todos amontonados, güey. O sea, creo que el de al lado te tatuaba a ti y el tuyo, papá y yo creo que sí, del espacio, yo creo que sí estuvo mal, porque efectivamente... Sí. Estuvo mal planeado. Muy a la esquina. Pero de eso de la chava, bueno, ahí yo creo que sí ya fue tema del tatuador, porque también como con sí, o sea, del tatuador, la neta no. Pero va acorde con el espacio que le estás ofreciendo al expositor. Sí. Porque no los mandaste al módulo grande, güey. A la cancha de básquetbol que le cabe un chinguero de gente. Y dices, órale, cabrones, ahí hay espacio, les voy a dar 3x3 para que se acomoden chido. Y no 2x2 o 1.5x1.5. Es que yo creo que ahí toda la respuesta es... en que no se escucha a la pero gente. ¿Vieron a quién? Al Malilla. ¿Quién chingados es el Malilla, cabrón? La chaviza. ¿Qué pedo con esos morros? Es que te digo, yo creo que cuando hacen un plan, no escuchan a la gente. O sea, si a ti te preguntan, oye, Isra, ¿crees que sea viable? Y eso, ignorando el tema, yo supongo, ¿no? Si te dicen, Isra, ¿es viable que vamos a meter en este espacio, tenemos una lista, son 10 tatuadores y 15 productores, ¿crees que la armen? Yo creo que, aunque no seas experto, dices, no, pues no creo. O sea, como que está muy chico. Y buscas otra opción, ¿no? Pero, te digo, yo creo que no se asesoran bien, o no sé quién les dé las ideas. No sé quién chingado se organiza. Yo, la neta, si vas a gastar en un festival como esos, pues la neta, págate un buen consejero, una buena persona que te diga, a ver, cabrón, esto no puede ir de esta manera. En vez de traer a ¿cómo se llama el grupo que llevaron? Los grupos que tocaron en el campo. Bueno, Armadilla, que es el... Ajá, y otros también, grupos, por ahí a los, Yairas. A los Yairas. Mm. En vez de traer y pagar 50,000 pesos por un grupo de esos, pues, ¿por qué no subes a tu filarmónica del Foro Cultural que nadie va a ver, güey? Pues, justo, ¿por qué no hacen tan solo, por ejemplo... la guerra de bandas de Contreras, hay mucho chavo que tiene su grupito, tiene su proyecto, ¿por qué no los presentan ahí? Yo creo que... ¿Por qué no los suben a la tarima? Sí estuvieron el día sábado, ¿sí? Diferentes bandas de Contreras. Pero un duelo, así que lo... ¿Por qué no suben a la vía del tren ahí a tocar y ahí con el pinche James a hacer... ¡Ay, ridículo! A hacer pendejadas, pues, ¿no? Mira, yo creo que ideas sobran para todo este tema recreativo juvenil, ideas sobran. Yo te lo aseguro que hay muchos grupos aquí en Contreras, muchas bandas. Pudiéramos separar lo que son bandas sinaloense aquí en Contreras, tenemos grupos de cumbia, tenemos grupos de rock, pues se puede hacer algo distinto, ¿no? Creo yo, hay mucha tela de donde cortar, hay espacios públicos, yo creo que sería de poco presupuesto, pudiéramos beneficiarnos también como sociedad, que la entrada sea 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, es que... ¿por qué no se lleva a zonas desprotegidas? Y así nos ayudamos todos, yo como joven compro 1 kilito de azúcar, me lo llevo a mi casa, lo doy, lo dono y tengo pues el gusto de ver a una banda tocar, a un grupo, lo que sea, no se le invierte tanto y se hace mejor. O sea, digo, ideas sobran y como esta que estoy dando, a lo mejor hay miles y mucho mejores, pero pues vuelvo a lo mismo, si no hay presupuesto, ¿por qué invierten en cosas que generan dinero? Porque no creo que ese muchacho Marranilla cobre barato. No, la neta es que yo la neta en mi vida lo había escuchado al morro. Estaba hasta el culo de gente y morros, la neta es que estaba hasta el fundillo de gente. Pero, de que el morrito jalaba. Que sí jalaba. ¿Y cuánto cobra?
No creo ¿cuánto que sea cobra? Barato, ¿eh? No, la neta es que no. La neta es que los grupos que estuvieron el sábado, ese día que estuvieron, estuvimos ahí en la cobertura, mi querido Nan. Sábado y domingo. Y domingo. La neta es que estos grupos de cumbia que estuvieron, no me acuerdo cómo se llaman, que son de aquí de Contreras, creo que también una. Ah, sí. Dinastía González. La Dinastía González, güey, no cobran barato. La neta es que no cobran barato. Pero no creo que sean tan caros como traernos un Ángeles Azules, por ejemplo. ¿Cuánto te cobra un Ángeles Azules? ¿$100,000? No creo. Yo creo que están arriba de $1,000,000. Sí. ¿Cuánto te cobra un Dinastía González? Pues no creo que más de 20,000. ¿Un 80, pesos. Un 50 bolas? No creo. ¿No crees? También no. Discúlpanos, Dinastía González, pero no creo. No. O que nos digan cuánto cobra. Te voy a decir por qué. Porque, y eso sí lo sé. Porque normalmente ese tipo de grupos, a ellos les conviene armarte un set, como les llaman. Y entonces te arman set. Y cabe mencionar que Dinastía González fue el grupo que más tocó, que más horas tocó. Estoy hablando de alrededor de 3 horas más o menos que tocó Dinastía González. Entonces te arman sets en los cuales te dice, no sé, yo por hora cobro tanto, pero te incluye un set 13 canciones, es decir. Entonces, cuando lo ves en equipo, te dice, te armo este paquete y mejor te toco estas 3 horas, por tanto, a que me pagues por hora. Y yo concuerdo con Gerardo, ellos, y si no que no lo aclaren, ¿verdad? Pero yo le he dicho que por esas 3 horas, aprox, han de haber cobrado unos... 30. ¿30? Entre 30 y 50 bolas. Creo que, es más, no creo que llegue a 50. Sí, no, ¿no llegas a 50? No, yo no estoy muy empapado del tema, pero en realidad, o sea, más o menos me doy una idea. Bueno, pero es que también le tienes que pagar a las bailarinas que te han enseñando ahí el... Ah, bueno, pero ¿por qué no les pagan un poquito más? Si son de aquí locales de Contreras y si pueden armar un buen ambiente, ¿por qué no los motivan y dicen, vamos a proyectar también a través de la delegación, pues catapultarlos un poquito? ¿Por qué no les pagan un poquito más? Si van a gastar a lo mejor millones en traer a Marranilla y a otros grupos. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que es lo que dijimos. Volvemos a lo mismo que hace cada candidato. Hace 6 alguien hizo un convenio con una estación de radio para traer artistas al pormenor. Uh-huh. Hace 3 alguien hizo convenio igual para traer artistas de alto impacto. Octanaje. Exacto. Y esta vez igual, si ustedes ven en las redes sociales de la alcaldía, Dinastía González estuvo en todos los viernes cumbieros, uh-huh, que iba la gente a bailar. Entonces llegamos a un acuerdo, porque a veces puede ser, ¿sabes qué? Te pago por los 3 años y las veces que yo te voy a ocupar, pues vas a venir a mis eventos. Claro. ¿Ese festival por qué no lo hicieron itinerante? Este de los viernes chumbieros en la explanada, ¿por qué no lo hicieron itinerante? Es decir, un viernes en la explanada, un viernes en San Bernabé, un viernes en San Nicolás, un viernes en el Gavillero, ta, 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 para que la gente se empape de todo el pedo y pues pase un rato chido. O sea, la neta, yo sé que los grupos no son asa de top, son pero buenos. Pues un rato, pero la neta es que hay grupos buenos, güey. Pero la neta es que pues, te funcionaría más, güey. Sí. O sea, ¿por qué a huevo en la explanada de la delegación? Yo quiero pensar, y me atrevería a decir, por la cuestión mobiliaria, ¿no? Pero pues es el mobiliario que la alcaldía pone, ¿no? No, sí, pero yo me imagino, como dice Gerardo, genera más gasto. Pero si vas a gastar el equipo, sí, pero gasta bien. Es que ya ahí es en donde tú dices, bueno, pues eso me genera un gasto extra, claro. Pero pues se gasta en otras cosas. Yo creo que sí pudiera hacer. Pero es que volvemos a lo mismo. Todo mundo te va, como le decían, todo mundo te va a dar la justificación perfecta y te va, ajá, a decir, no, es que... Pero ahí viene el punto de como alcalde y como candidato ahora, vas a decir, no mames, me acuerdo que ese güey me trajo al Marranilla a los campos de Yamel. Pero es que... ¿No? Pero es que vamos fuera, a... Vamos fuera de sí, pedo. Obvio. O sea, como candidato vas a decir, no mames, ese güey, como chavo, yo voy a votar por el Quijano porque me trajo al pinche Marranilla este a los campos de Yamel. Pero es que volvemos a lo mismo. Ahí creo que hace ratito vino diciendo, creo que al final de cuentas, la gente, ¿por qué está votando? Y hay que ser conscientes, porque quitándose el color de todo mundo, yo creo que todos han tenido cosas malas y todos han tenido cosas buenas. Entonces, aquí al final de cuentas, creo yo, es como ver qué es lo que tú quieres para tu colonia o para tu alcaldía. Porque si te vas a ir por el tema de que, pues es que el otro me trajo mejores grupos cuando estuvo, pues voy a votar por el que me va a traer mejores grupos este año. O sea, mijo, no creo que vivas solamente de grupos, ¿no?
O sea, porque también te hace falta luminaria, porque a lo mejor también te hace falta, no sé, el bache que está fuera de tu casa, porque a lo mejor también te falta seguridad para tu familia. Pero te das cuenta que volvimos al punto del principio, güey. ¿De qué te falta a ti en tu colonia y qué me falta a mí? Yo quiero dejar un punto claro antes de que se termine este programa, que yo sí creo mucho en la ayuda ciudadana, en esto que mucha gente promulga pero no dice cómo. Yo siento que, ¿tú crees que seamos responsables también de lo que está pasando? Sí, un 80%, ¿no? Sí, directamente 80% de la ciudadanía es responsable. Nos quejamos amargamente y vale verga, nosotros somos los del problema. ¿Tú estarías dispuesto, por ejemplo, a lo mejor tú sabes jugar fútbol, ¿no? ¿Tú estarías dispuesto, por ejemplo, hay una canchita desocupada, a destinar una hora de tu tiempo a la semana para enseñarles a jugar a niños? Sí, güey. Sí. Tú, Milán, sabes de computación, sabes diseñar, sabes esto. ¿Tú estarías dispuesta a donar una hora de tu tiempo a la semana para ayudarle quizá a mamás solteras a que sepan esto de las redes sociales, a poder promocionarse, hacer un flyer, un promocional? ¿Tú estarías dispuesta? Sí. Yo también, o sea, yo en este caso tengo, bueno, me dedico a hacer pan, pizza, y damos talleres, y mi proyecto es dar talleres a madres solteras, ¿no? Entonces, sin ningún costo, o sea, para que se ayuden. Yo te lo aseguro que hay gente que tiene mucha voluntad. Entonces, ¿por qué? Y si tú les dices, dicen los candidatos, no, sí, tenemos programas que no sé qué, o sea, sí, programas de la delegación. Pero yo no veo una participación ciudadana. A mí, yo no estoy pidiendo que me den nada, yo te lo aseguro que tú no estás pidiendo que me den nada. Solamente lo estás haciendo por querer un Contreras mejor, por rescatar a esos niños, claro, que quizás tienen una situación difícil, y esa hora que tú les das y los proyectas a que jueguen, a que su energía la enfoquen allá, yo te lo aseguro que les ayudas un poco a sobrellevar la situación quizá en la que está, ¿no? Que no les cueste nada. Les puedes buscar un torneito, yo te lo aseguro de que hay maneras, o sea, de que hay maneras, y a eso sabes cómo se le llama, y lo dijiste tú hace rato, voluntad. Voluntad, pero, es correcto. ¿Por qué no parte del alcalde? ¿Por qué no dice, ok, esto, mi agenda está saturadísima, pero yo sé abogacía, voy a dar asesoría, yo, un día a la semana, 2 horas, ármanme las citas, y yo doy asesoría, yo. Independientemente de mi trabajo, que seguramente es arduo, pero ¿por qué no él pone el ejemplo? A lo mejor sabe música alguno de ellos. ¿Por qué no dice, ok, traigan su guitarra a 10 niños y yo les voy a dar una hora de clase? ¿Por qué ellos no? O sea, ¿por qué no empieza de ellos? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no tienen voluntad de ellos? No de gestionar, no de esto, no de traer, no de delegar. Pedir, no de delegar. No, no, no. ¿Por qué no tienen una voluntad básica, que es ayudar al que está al lado? Fíjate que ahorita que tocas esa parte... No, nosotros y nosotros como ciudadanos tenemos el 80% de culpa que eso no suceda. Yo estuve en varias juntas de los delegados, bueno, de los candidatos a alcaldes, en diferentes colonias, por ahí me andaba colando, y la gente siempre se queja de lo mismo, güey. ¿Baches? De que el camión de la basura no pasa, de que el barrendero les cobra, de que no le faltan 2-3 topes a la avenida, porque pasan muy rápido y los chavitos corren ahí el riesgo, la chingada. Y 4, de por qué no vuelves cuando ya ganaste. La gente se queja de eso. Es una constante en todas las colonias. Es que el barrendero me cobra para llevarse mi basura. Es que el camión no pasa. Es que si le pones aquí un topecito, güey, ya a la calle, ya el carro no pasa. Porque mira. Y así son los vecinos, güey. Yo lo vi. Y desafortunadamente no hubo un vecino como tú que dijera, a ver, güey, ¿tú qué sabes? ¿Sabes de leyes? Sí, a ver, ¿por qué no me das un programa así y así cada semana? ¿Por qué te conformas con salir los miércoles ciudadanos a sentarte y a decir, sí, yo recibo su queja? Sí, lo voy a pasar con el de participación ciudadana. Sí, lo voy a mandar con él. ¿Por qué se limitan a eso, güey? Y no hacen esta parte, volvemos a lo mismo, de participación ciudadana que yo como alcalde voy a promover... ofreciéndoles esto que sí, tú dices, güey. Pero creo que o sea, sí, pero creo que también parte de que, justo lo que decían hace rato, arriba del alcalde hay más cabezas, y dentro de esas, o sea, al final de cuentas, ellos están, tienen un cargo, y se les olvida ese cargo. ¿Por qué?
volvemos a muchas cosas. Muchos tienen, están de planta y entonces, ¿qué pasa? Ah, no, porque como yo, se quedó el partido que al cual yo no pertenezco, voy a chingar a la gente que viene. Y esa es una realidad que también vivimos. Vas, llevas tus papeleos, ah, no, 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 no hay tiempo, no hay espacio, no se puede hacer su diligencia. No hay permisos. No hay permisos, porque no, no hay. Sí. Y muchas veces, y estoy segura que muchas veces, muchos de ellos ni siquiera se enteran de que tú fuiste y llevaste un permiso. ¿Qué? Porque muchas de las gentes que están ahí, ¿qué pasa? O son de otro partido político o simplemente no quieren trabajar. Y eso es algo que también creo yo, por ejemplo, para eso se supone que están los concejales. Para ver las preocupaciones y necesidades de las diferentes zonas y áreas de las colonias de la alcaldía. Y te puedo asegurar, ¿quiénes conocen a sus concejales? Y lo decía hace rato, nosotros no conocemos a nuestro concejal. Te puedo asegurar que tú no conoces a tu concejal. No, para porque no. Es el mismo, güey. Para chingarla. Entonces, al final de cuentas, caemos en lo mismo. Ah, pues es un concejal, pero él ni siquiera ve las necesidades que tiene. Entonces, creo que desde ahí también parte de que justamente llegan al poder y no sé qué pase o no sé qué les pasa. No sé qué chingado le pasa al político cuando ya está arriba, güey. Cuando llegas a la silla de, ah, no mames, mi oficina, la dejaron vacía, sí, pero esta es mi silla, putos. A mí me da mucha risa cuando soy hablan chido. De, cuando hablan de, no, pues es que las viejas prácticas, la vieja política, yo dije, pues la nueva es igual, o sea, viene, es lo mismo. Es lo mismo. Yo digo, bueno, esto básico que yo les acabo de plantear, ¿por qué no motivan el delegado, su séquito, por qué no motivan a la gente a participar de esa manera? También básico. Cabe, o sea, mencionar que la vieja política que este carnal menciona es la del PRI. Con la que todo el mundo crecimos, ¿eh? Con sí. La que todos crecimos. Y con la que todos seguimos creciendo. Pero esa nueva, esa vieja política que ellos dicen es la que sigue imperando ahorita. Es que lo que yo siempre he dicho es, a todo mundo se le olvida el presidente de qué partido político salió, nació y creció. Correcto. Que al señor ya no le dieron más oportunidad, pues fue y creó otro partido. Y eres libre claro, de buscar tus horizontes. Si no te dejan crecer en donde estás, es válido. Pero entonces que no se nos olvide y que quieran cambiar el tema a decir es vieja política. No, es la misma porque él se creó, nació y se formó en una vieja política. Mira, entonces, yo por ejemplo, yo creo que todos esos temas es darle la vuelta a lo mismo, ¿no? Yo pienso que el cambio sí empieza por uno. Entonces yo, de manera personal, yo sí quiero decirle a la gente que este domingo salgan a votar y votar libre. Y que salgan a votar con conciencia, pero que no solo salgan a votar. Que también ellos hagan consciente las situaciones en las que estamos. Que vean la situación en la que nos encontramos y a partir de ahí qué podemos hacer. Esto de sociedad y gobierno está muy vago y está muy dividido. Porque bien, yo creo que cada uno tiene algún talento o tiene algún pasatiempo o sabe hacer algo que le puede servir a otra persona. Entonces yo creo que basta de envidias, basta de divisiones, basta de peleas absurdas, porque esto es absurdo. Y es tiempo de cambiar, pero no cambiar la política, cambiar nosotros para que la política cambie. De no estacionarme en donde me estacionaba, de no estorbarle al vecino. Ese tipo de cositas que sí marcan diferencia, porque hay niños que están viendo eso. Y si el niño ve que yo le pego a la mamá, va a decir, ah, pues normal, ¿no? Y él lo replica, ¿no? Entonces, esas cuestiones conductuales que son herencia, se deben de acabar. Entonces, yo sí, independientemente del voto, que tiene que ser libre y que tienen que ejercer ese derecho, yo sí invito a la gente a que sí podemos hacer algo. Que, pues, estaría bien aquí, porque estuvo muy bonito el programa. No dijimos más que, pues, la verdad. Más que lo que es. Más que lo que es. No solamente dijimos nuestra inconformidad, que yo creo que es la de todo mundo, y dijimos una inconformidad muy clara, las propuestas son muy vagas. Las propuestas, en general el programa del día de hoy era eso, un poco, no debatir, sino expresar como ciudadanos, qué es lo que piensas, qué es lo que opinas de tu candidato, de tus candidatos, de sus propuestas, de tus partidos. La neta es que cada quien puede votar por quien quiera, pero la idea es cambiar este chip, la idea de este programa es cambiar la forma de ver la política y de realmente preguntarle al candidato cómo lo vas a hacer, no que me digas qué vas a hacer. Sí, no, porque yo te puedo decir que, pues sí,
voy a ser un buen marido y te voy a dejar de pegar y mañana llego bien pedo y te rompo tu pinche madre. Es que ya basta estos discursos políticos de denme su confianza y yo les voy a responder. No, la gente no quiere escuchar eso. O sea, yo sé que has pasado hambre, yo también he pasado hambre. Yo también un día traje un zapato roto. Yo sé lo que es traer eso y te entiendo. Tampoco te va a sacar de pobre. O sea, esa es la verdad, no te va a sacar de pobre. Pero vamos a crear una sociedad más cooperativa y vamos a crear un entorno más digno, pero entre todos. O sea, no nada más soy yo, también es ustedes, pero pues las calles están atascadas de publicidad que no quitaron. Mi casa está llena de bolsas que nos dejaron por el portón. Yo digo, ¿por qué siguen gastando eso cuando hay una herramienta que es Facebook y pueden llegar? Hay otra herramienta que son los medios locales, Transistor es un medio fenomenal para eso. ¿Por qué no vienen? Dan un discurso, no político, eso ya, yo creo que ya el discurso político a todo mundo le acatarra. Un discurso más conmovedor en el que le expresen a la gente su verdadera preocupación y no lo que ya todo mundo sabemos. Te digo, tú lo decías muy puntual, ¿tienes voluntad? Yo creo que no. Entonces, yo no sé de qué escuela vengan, porque algunos no encontramos su currículum. Yo no sé qué estudiaron ni qué especialidad tengan. Lo único que vemos es que es gente sin empatía. Y lo único que estamos viendo es gente que no se pone en los zapatos de los demás. Que ellos te hacen creer que sí. Entonces, volvemos a lo mismo. El cuello blanco sigue siendo una falsedad. La sonrisa sigue siendo una falsedad. Y no podemos seguir así. O sea, la verdad es que esas cosas dan hasta tan tristeza, en vez de que dé coraje, dan tristeza, porque no es posible que el niño al rato no va a tener un partidito digno ahí en su callecita como antes era, ¿no? Porque ya cada vez es más violento, o hay más tránsito, o hay esto, el otro. Entonces yo sí motivo a la gente a que como personas, como contrarenses, nos unamos, nosotros mismos podemos reforestar, no necesitamos que nos los den. O sea, al final de cuentas, volvemos en la misma práctica. Si no nos los dan, no lo hacemos. Si no lo hace alguien más, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces, plantar un arbolito sí se puede afuera de tu calle. Sí se puede. Ayudar a una persona sí se puede. Hay muchas personas que verdaderamente lo necesitan. Y hoy, por ejemplo, a mí me se abre la posibilidad de que podamos contribuir a eso. Nosotros somos apartidistas, no tenemos ningún partido político que nos cobije ni nada. Transistor Radio pues es así. Es una emisora limpia, pues a partir de aquí pueden hacer proyectos bonitos. Yo te lo aseguro que hay gente que se puede sumar y que se va a sumar. Y la buena voluntad sí existe. La buena voluntad sí existe. Solamente tiene que partir de alguien y a partir de alguien la gente se motiva y podemos hacer una sociedad distinta como contrarenses. Podemos empezar por colonias, por calles, por colonias y todo Contreras, ¿no? Tenemos muchos recursos naturales bonitos, tenemos muchos lugares en donde hacer deporte que no están activos al 100%, que están descuidados. Entonces hay mucha tela de donde cortar. Entonces yo sí invito a la gente a que no solo ejerza su voto, sino que también tenga una conciencia libre y una conciencia de cooperación. Así es, la idea del programa del día de hoy, gente de Transistor y gente que nos está viendo, la idea del programa es que ustedes analicen las propuestas de los candidatos. Yo se los dije a los candidatos una y mil veces, no es nada personal. No conozco a Luis Gerardo Quijano, no he tomado el café con él, no me he tomado una chela con Fernando Mercado en la banqueta, no conozco al hijo de Emilio Guijosa, ¿no? Tampoco conozco al hijo de esta candidata de Movimiento Ciudadano, ¿cómo se llama? Daniela, no la conozco, en mi vida la he visto. No es nada personal, es un asunto meramente laboral. Todo mundo lo dice, son nuestros empleados, se paga de los impuestos porque el dinero sale del presupuesto que tú, yo, Nan y todo mundo paga con sus impuestos, y la idea es hacer de Contreras un Contreras mejor. Independientemente de sus colores, analicen las propuestas, analicen qué ofrece su candidato. No es cuestión de género, sí quiero aclarar esta parte, no se trata de una cuestión personal, ni mucho menos de género. No tocamos puntos de vista de la señorita Daniela, porque pues eran más encaminados o muy parecidos a los de Quijano, y un poquito ahí con Fernando, con el tema del cablebus y el RTP, y la neta es que pues para ella todo es transversal, ¿no? Ella sí, si vieron el programa, para ella todo es transversal, todo lo quiere a solucionar con el gobierno central, y así no se pinches puede, ¿vale? Entonces,
No se trata de crucificar a nadie en este programa. Voten por quien quieran, salgan a votar. Se están gastando un chingo de millones de pesos el INE. Por favor, pues aprovechenlo. O sea, la neta es que si tienen la casilla a la vuelta de su esquina, vayan. Si son, si fueron seleccionados para ser funcionarios de casilla, vayan, chingada madre, participen. Vean cómo funciona la situación ahí en las casillas. Les van a dar, creo que, 500 pesitos por estar ahí todo el día. Vale la pena conocer como experiencia. Les dan ahí un reconocimiento, les dan una hojita por ser funcionarios de casilla. Y la neta es que es una experiencia de vida. Es una experiencia para mucha gente de novedad. Y a los jóvenes, pues, participen, empápense, envuélvanse en esta bandera de la democracia, de verdaderamente ser cuestionables, de verdaderamente tener una mente abierta, una mente crítica, una mente a decir, sí, no me vengas a decir que vas a poner un foquito, ya no quiero un foco, güey, ahora quiero que me digas cómo vas a prender el pinche foco, ¿no? Sí. Esa es la idea. Le agradezco a todos, cada uno de ustedes que nos vieron el día de hoy, mi querida Nana ahí atrás de cámaras, el buen Gerardo, mi carnal, muchas gracias, güey, por este tiempo que nos diste, tu panadería, pizzería, ¿dónde está, sí, carnal, para está... que la gente vaya? Nosotros trabajamos en la calle de Azucena, en el 269, trabajamos a puerta cerrada, nuestra mercancía se va a los tianguis, el lunes abrimos en el tianguis que se pone en la calle de Azucena, y ahí estamos elaborando el pan, tenemos venta de quesos y pizza los fines de semana. El tema de los talleres, para madres solteras o gente que lo ocupe, ya lo estaremos lanzando. Nos pueden seguir como Merillare. Aquí en los comentarios posiblemente aparezca nuestra red social. Y con todo gusto, y bueno, siendo un poquito incisivo en lo que dije, salgan a votar libres y salgan a votar con conciencia. Así es, señores, voten, por favor, voten. Por quien quieran, por quien su chingada gana se les dé, voten. No hay otra. El domingo es un domingo decisivo. Hay muchas promociones para que la gente vaya a votar. La neta, si van a Starbucks, si van a Cielito Lindo, si van a Krispy Kreme, si van a El Globo, si van a donde su chingada, en el cine, güey, 4 entradas y unas palomitas por 100 varos. La neta es que nunca te los vas a encontrar en un domingo menos. Vayan a votar, gente. Los invitamos a eso, nos vemos el próximo programa ya con resultados, ya con ganadores. Esperemos que el que gane para alcalde vuelva, porque esa fue su promesa. Esperemos que vuelvan. Y recuerden que hay veda electoral, no estamos hablando ni patrocinando a nadie, simplemente es un programa de análisis como lo hay en la televisión mexicana. Mi querida Nan, muchas gracias. Transistor Radio no tiene color, ni partido, ni candidato que nos patrocine, simplemente el verde es el color de sus servilletas, así como sus ojos de este carnal. Este carnal tiene ojos verdes, ahí donde lo ven así, no sé, medio quemadito por el sol, es porque sí está cabrón, pero es por el horno de la pizza. Güerito. En el fondo es güero y de buen corazón. Muchas gracias, señores, nos vemos la próxima semana. Sigan con Transistor, se lo lavan y voten, por favor, voten.